Los Juegos Olímpicos, ojo, no se suspenden, se posponen. Esto es algo así como congelar el reloj olímpico. Ese término yo lo he escuchado en el legislativo. Se congela el reloj legislativo y entonces pasan más días, aunque pase el tiempo real. Ese es el caso de los Juegos Olímpicos. Las consecuencias de todo esto no es solamente llevar la fiesta olímpica a un año calendario y que todo siga normal. No, hay muchas consecuencias. Y si le parece, vamos a comentar en este espacio qué es en cada uno de los rubros, lo que significa, a quién perjudica, hay a quien le ayuda muchísimo y cómo está el estatus olímpico. Si le parece, comentamos así. Por lo pronto, el que se congele el tiempo o el que se congele el reloj significa que todo lo que se había hecho antes de Tokio 2020 o todo lo que se ha hecho hasta ahora permanece. Esto quiere decir que aquellos atletas de cualquier deporte que ya hayan calificado están dentro del reloj y significa que ya están calificados a los Juegos Olímpicos. Incluso si su rendimiento viene a la baja, pues a principios del próximo año, donde esperemos que todo ya esté normal, incluso cerca de los Juegos Olímpicos, ellos ya tienen su lugar. Las eliminatorias olímpicas, por el contrario, se deberán llevar a cabo. En el aspecto administrativo o en el aspecto de los cambios de relevo y todas estas cosas que se dan en los congresos previos a los Juegos Olímpicos, los comités olímpicos nacionales que terminan su gestión o que deberían haberla terminado en Tokio 2020 si se hubiera llevado a cabo este verano, también se pospone. Y eso trae muchas consecuencias aparejadas. La Villa Olímpica, por ejemplo, que también ya está en este momento terminada y lista, porque la fiesta olímpica debería comenzar en el mes de julio, hoy está siendo habilitada incluso como un probable hospital, si este es necesario, allá en el área conurbada de Tokio. Así que vamos a hacer este repaso del fútbol olímpico, qué pasa con los atletas que cumplen más edad de lo que permiten sus reglamentos. En fin, de todo esto, si le parece, vamos comenzando. ¿Por dónde comenzamos? Por el fútbol. Fútbol olímpico. El fútbol olímpico, usted sabe, si vamos a hacer el tema histórico, por muchísimos años, hasta que llegaron los 80s, hasta el 84, los Juegos Olímpicos tenían al fútbol frenado. En los Juegos Olímpicos aparentemente estaba abierto, pero todo aquel que no cobrara, es decir, el fútbol amateur. Esta es la razón por la que los países de la entonces Europa socialista acapararon las medallas olímpicas de todos los Juegos Olímpicos hasta que se permitieron los profesionales. ¿Por qué? Porque en la entonces Europa socialista existía, y Cuba, y Etiopía, y Corea del Norte, existía esa mentirota de que son atletas amateurs. Y entonces veíamos casi siempre a jugadores que pertenecían, pues, al ejército, o que pertenecían a la marina, o en fin, y que tenían ese estatus y por lo tanto eran los mismos que después jugaban los mundiales. Entonces se ganaba una medalla olímpica por default para la Europa socialista que lo acaparó y después 2 años pues participaban en los mundiales de fútbol si lograban calificar y ahí algunos, hay que recordar aquella Polonia extraordinaria de los 70s, en fin, la Alemania del Este y hasta ahí quedaba. Hoy las cosas son diferentes. En la época de Joao Havelange se logró por fin abrir el fútbol a los Juegos Olímpicos con atletas profesionales, con jugadores profesionales. Pero entonces Joao Havelange, con el colmillo retorcido que tenía, señaló, de acuerdo, van a jugar profesionales, pero vamos a ponerles límite de edad. Y el límite de edad que se puso en aquella ocasión era dependiendo la capacidad futbolística del continente o del subcontinente, concretamente nosotros en CONCACAF. En el caso de Sudamérica, y Sudamérica ya sabe que en el fútbol siempre está en el nivel de los europeos y si no ellos se ponen, la gran cantidad de jugadores sudamericanos que han participado y participan en el fútbol europeo, ahí está, esa es la gran prueba. Se habló del sub-21, es de 21 años y menores. Esto quiere decir que esas sub-21 europeas y sudamericanas son las que participan en sus eliminatorias para ir a los Juegos Olímpicos. En el caso de CONCACAF, África, Oceanía, Asia, se permitió selección sub-23. Es decir, en una categoría que realmente no existía, pero se inventó y ahí está. Esa sub-23
significa que todos aquellos atletas que hayan nacido el primero de, a partir del primero de enero del año que corresponde, sume de 23 años, son los que van a poder participar año calendario, los 31 días. ¿Qué significa? Bueno, pues que todos los que tenemos sub-23 y los que tienen sub-21, pues como decían en mi pueblo, pues ya bailaron las calmadas. Significa que ya no pueden participar. Significa que hay que hacer otra eliminatoria con otra selección. Sin embargo, les recuerdo, el tiempo, el reloj olímpico está congelado. Por lo tanto, se sigue manteniendo el estatus no de haber, no de la edad exacta de sub-23. En esta ocasión serán sub-24. ¿Por qué? Porque eso es, se mantuvo no el sub-23 que conste, sino el primero de enero de 1997. Entonces vamos a tener la selección que México está preparando para el preolímpico. Esa selección va a seguir jugando. ¿Qué pasa con otros temas? Ahorita le platico de las elecciones que debe haber o que debería haber en los diferentes comités olímpicos nacionales y en el Comité Olímpico Internacional. Por lo pronto, el 2 de marzo, en un comunicado sorprendente para muchos de nosotros, el Comité Olímpico de Rusia avaló a la Federación de Atletismo de Rusia a enviar un comunicado en donde dice, ¿saben qué? Todos esos problemas del doping sí fueron ciertos. ¿Saben qué? Sí se manipularon pruebas. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Un mea culpa, pues que decíamos, ¿de qué se trata? ¿De qué ocurre? Lo que pasa es que el Comité Olímpico Ruso, avalando a la Federación de Atletismo Rusa, que es donde hay más castigos, pues quiere ver si se puede levantar ese veto. El veto que existe en este momento por parte de la Asociación Mundial Antidopaje y de, que es la WADA, en el sentido de no permitir al Comité Olímpico Ruso enviar atletas bajo su bandera a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y a los Juegos dos años después, en el 2022, en Beijing, que son los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo que está haciendo Rusia en este momento, pues es como entrar a pits con bandera amarilla, es decir, no hay forma de rebasar. Está ganando tiempo, sin duda, para decir ese mea culpa. Ha corrido a todos los que tenía que correr y a otros que seguramente son chivos expiatorios. Y ha señalado la fecha, lógica, unos días después, el 10 de abril, para que a partir de ese momento, aquel que sea detenido con un doping será castigado 3 años sin más investigación. Y se permite observadores internacionales que son parte del Comité Olímpico Internacional. Y esta carta de mea culpa y ahora este es lo que vamos a hacer, siguiendo exactamente lo que les pidió la Federación Internacional de Atletismo, que dirige, por cierto, Sebastián Coe, medallista olímpico en Moscú 1980, año de boicot, por cierto, pues puede abrirle la puerta a los rusos para que lleguen a participar en Tokio 2020 bajo su bandera. Y esto es muy importante porque los atletas que están limpios, comprobados, esos tenían el paso, si pasaban sus eliminatorias, para ir pero bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Así que, ¿a quién le está beneficiando esta posposición? Por lo pronto, a esta diplomacia olímpica del Comité Olímpico Ruso. Le aseguro una cosa, si fuera un país más pequeñito, sin la importancia, sin la fuerza del movimiento olímpico ruso, le aseguro que la carta la guardaban y la enviarían al cajón de los archivos de los elementos no importantes. Bueno, ¿qué ocurre en nuestro país? ¿Cuál es la situación? Comité Olímpico, CONADE, atletas, los que ya calificaron. Por pronto le digo, todas las elecciones y toda esa parte administrativa y de necesidad de relevos, el Comité Olímpico Internacional también la congeló. Es decir, supuestamente la administración de Carlos Padilla debería terminar al final de Tokio 2020. Como Tokio 2020 se recorre, pues él se quedará hasta el final de Tokio 2020, pero es el 2021. Y esto no solamente para el Comité Olímpico Mexicano, sino para otros comités olímpicos nacionales e incluso para las selecciones internas del Comité Olímpico Internacional. Thomas Bach está dentro de sus años de gestión, sus 8 años a partir de 2013, y si Pitágoras no se equivoca, sería 2021, y ahí habrá un congreso donde seguramente se reelegirá por única vez, que es lo que permiten los estatutos, 4 años más. ¿Cómo están nuestros atletas? ¿Cómo está el Comité Olímpico Mexicano? Carlos Padilla Becerra ha hecho una gran gestión con 2 temas de apoyo por parte de iniciativa privada. Los patrocinadores se mantienen,
de palabras se lo han dicho. De hecho, la ropa ya está prácticamente lista y esto es muy importante porque el Comité Olímpico Mexicano mantiene entonces la posibilidad de este nuevo tema en donde era Voy por Mex, Voy X-Mex, que son empresas que adoptan atletas y les entregan una beca hasta el final de los Juegos Olímpicos, no al final de Tokio 2020 en fechas 2020. Esto quiere decir que se incrementa, que se da hasta finalizar los Juegos Olímpicos. Ahí nuestros atletas están tranquilos. En las becas oficiales de CONADE, también CONADE ha alzado su voz y ha señalado, los calificados seguirán con su apoyo. Los que están en eventos por calificar también están por mantener sus becas y sus estatus. Por lo tanto, esto aparentemente no se ha movido y los presupuestos, bueno, tendrán que generarse. Ya CONADE sabrá si del presupuesto del 2021 o del 2020 o lo que ya tenían reservados, porque conste que es un año de diferencia. Y ya en lo global, Tokio 2020 lo que hace es que detiene su reloj, pero también hay que detener las instalaciones, el mantenimiento por un año de estas instalaciones que prácticamente ya están listas. La Villa Olímpica, que se está preparando en caso de que Japón requiera un mayor número de camas para hospitales, la Villa Olímpica funcionará. Aquellos que compraron el departamento para después de Juegos Olímpicos, pues han aceptado, con algún problema, algún tema financiero, prestarlos un año más hasta que terminen los Juegos Olímpicos y entonces ellos asumirán esto. Aviones, agencias de viajes. Los boletos que se han comprado se transportan para esos días, dicen 2020, pero serán 2021, aunque físicamente todavía no los entregan. La parte de la logística pues estará mejor terminada, si usted me lo permite, las instalaciones, los transportes. Es decir, el gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional congela los tiempos. El gobierno de Japón tendrá que desembolsar una gran cantidad de dinero para estar en mantenimiento de todas estas instalaciones que ya les he comentado. Y para centralizar, para simbolizar todo esto, Fukushima, esta región del Japón tan castigada por terremotos, si se acuerdan ustedes, aquel y terrible tsunami que ya está en reconstrucción, ese es el símbolo, ese es el ejemplo. Ahí está la flama olímpica y ahí permanecerá hasta el momento en que, de acuerdo al calendario, le toque pasar por esa flama y recorrer el Japón, porque ahí se detuvo, ya no hay que regresar a Atenas a prender otra vez el fuego olímpico. Esto es importante. Así están las cosas, pues, insisto, ya podríamos centrarlo en un par de frases. El Comité Olímpico Internacional congela su reloj durante un año. El gobierno de Japón tendrá que administrar más fondos para mantener y para estar en movimiento con las instalaciones que se utilizarán para Juegos Olímpicos, cuando menos por un año más. Este es, pues, el estatus de Tokio 2020. El movimiento olímpico no se detiene. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.